compañeros, vamos a darle al primer jefe de nobleza. Vale, vamos a mirar qué nodos tiene. Acorralado. Escudo de potencia. Bueno. Va, vamos a meter a Domino. Sí, para esta primera misión se necesitan mercenarios, guardianes de la galaxia o... A ver, que era maestro de las mezclas. No podemos repetir la misma acción, por eso no elude. Bueno, por lo que os decía. Entonces es mercenarios o... Bueno, mutantes también sirve. Lo único que no stackea las furias que vayamos consiguiendo. Domino, al ser mercenaria y mutante, pues se aprovecha de... Bueno, tiene como doble... Que es, bueno, es válida para hacerlo. El que también me ha ido muy bien para el camino es Namor, porque mete hemorragias casi cada golpe. Entonces, bueno, aunque no se vayan stackeando en cada pelea, nos ha servido para llegar hasta aquí casi sin morir nadie, menos Wempul, que me estampaba ahí contra Null. Me despista un momento y... Bueno. Me ha tirado un superataque desmontado, pero bueno. Ya veis que de momento tampoco tiene mucho. Para este jefe, el que recomiendo sería Halcón. Más que nada por lo de maestro de las mezclas. Porque la única forma, bueno, de hacerle daño es con superataques. Y al que, bueno, al hacer que no nos eluda con Halcón, pues es más fácil llegar a ello. Si no, pues bueno, en realidad también con cualquier personaje. Simplemente pues tenéis que hacer golpe débil. Ahora me ha eludido porque, bueno, había pegado antes golpe débil, ahora no se eludirá. Vale, es golpe medio. Si no, pues podéis jugar a hacerle parada. Y ya está. La forma, yo creo que más fácil de pasarla, si no os la queréis jugar. El envenenamiento. Aún no lo tengo suficiente repetido para devolverle todo el daño. Vale. Bueno, con la antorcha yo creo que me la dejo aquí casi para el final, pero también tiene que ser de las mejores opciones. Porque es más que nada ir cargando golpe fuerte con la activa y ya está. Y ahora cuando tiene superataque casi casi estará ya muerto. No, pues ha aguantado bastante. Vale, ya está. Pues eso, recomiendo Halcón y... Bueno, Falcón, perdón, y Antorcha, para bajarlo fácil. Y nada, ahora os enseñaré cómo lo he bajado con Halcón. Vale, compañeros. Vamos a darle al jefe y bueno, esta vez le vamos a dar con Halcón. Vale, como os acordáis era Diablo. Los nodos no los enseño porque, bueno, son maestro de mezclas y escudo de potencia. Así que, sobre todo, bueno, con Halcón en principio vamos a evitar que nos eluda. Y vamos a ir consiguiendo, pues, cargas de crítico. Lo único que también tiene es, bueno, acorralado ahora que...
No estaba pensando. Pero bueno. Ya habéis visto que no he ido ni a pegarle ni nada porque, bueno. No, como estábamos al 100%, pues. Como, bueno, nos podía ahí eludir o se nos podía complicar. Bueno, pues no está mal el primer golpe. Vale, ahí ya se me había olvidado que ya no tenía el cronómetro activo. Ahora. Vamos a mirar si se nota mucho el acorralado. Bueno. Os voy a decir que igual merece la pena tirar el superataque 1, ¿eh? Ah, vale, pero tío. Vale. No debemos repetir el mismo superataque. Bueno. Pues igual ahora con un superataque 2 igual ya lo acabamos. Porque como vamos acumulando también la fuerza crítica esta. Bueno. Sí, en el siguiente. Lo único que, bueno, podía tirar al superataque 1, lo único que seguramente tendría que tirar después un golpe fuerte. Pero bueno, para ir a lo seguro, vamos a darle ya. A ver. Uf, casi. Pero ¿os habéis fijado que por la fuerza crítica ha subido el daño? Primero ha sido 74.000 y ahora ya ha sido 84.000. Y bueno, se lo podemos cortar para que ahora ya no se cure, pero también era un poco antes tontería, porque estaba al 100. Bueno, pues ahora ya cae. Bueno, pues ya estaría. Lo único que han sido unos cuantos golpes, creo. A ver. 86, bueno. Pues nada, compañeros, espero que os sirva y nada, hasta la próxima.